Si te digo que en este momento estoy para borrar mi cuenta de TikTok de casi 4 millones de personas, tú dirás, probablemente eres un loco. Eh, no soy loco, tengo mis razones. Y en este vídeo te quiero explicar el porqué. Así quédate hasta el final del vídeo y después eh, llegará el momento en el cual eh, lo masero. Pero antes quédate y empezamos a hablar de el éxito en las redes sociales que a veces parece ser bueno pero a veces eh, creo que no tiene tampoco tanto sentido depende de cómo haces la cosa así que empezamos el vídeo <laughs> Cómo estáis mi gente? Espero que estáis bien. En este vídeo entonces quiero hablar del éxito que las personas pueden encontrar en la plataforma como Instagram, eh, como Facebook, como TikTok, YouTube todavía no, porque no puedo hablar de éxito de YouTube. Pero esto lo hablaremos puede ser próximamente. Esperamos en futuro de hablar de, 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 de este objetivo que tengo de concentrarme en esta plataforma, de, de llegar a tener muchísima eh, personas una grande comunidad entonces eh, hablamos de lo que ha pasado en este último año eh, lo que me ha llegado a tener casi 4 millones eh, si somamos toda la cuenta que tengo seguramente hemos ya superado la cuenta de 4 millones de personas eh, en tiktok y sobre todo del fatídico millón de personas más de un millón de personas eh, que tengo en mi cuenta de instagram eh, seguramente las personas podrían pensar eh, ya lo Tienes todo, tienes eh, muchísima persona en TikTok, tienes muchísima persona en Instagram, esto te pueden abrir muchísimas puertas y todo. Esto de una parte es verdad, de otra parte no lo es. Y en este video te quiero decir el por qué. Yo creo que estos números son números un poquito superficiales. Quitamos el poquito, son números superficiales. Eh, entonces eh, explicamos el por qué esos números son superficiales. Eh, hablo de la primera parte eh, contándose el por qué este número, cómo he conseguido llegar a este número, ya que para poder llegar a tener un número en cualquier plataforma una persona podría elegir eh, tres caminos. El primer camino es eh, dedicarte totalmente a esta plataforma hasta que llegue el momento en el cual... Eh, conociendo la gente puedas apoyarte pueda seguirte y este número va creciendo entonces una crecida vamos a ver bastante normal bastante regular hasta que tu comunidad sea siempre más grande después tenemos la parte número dos el, el caso el caso es algo que yo creo que pasa a toda la persona también que tienen muchísima persona y que trabajan duro el caso y la suerte en estos factores son siempre determinantes porque al final los algoritmos eligen un poquito cuánto empujar nuestro contenido, cuánto empujar a nivel eh, de personas. Entonces si tú publicas, oh, seguramente a alguna persona le ha pasado de publicar una foto o un vídeo y de ver que no tiene mucha persona que lo siga, no mucha persona que le deje un comentario me gusta, después publica una foto y boom, tiene muchísimo más entonces esto es el segundo camino y después el tercero que vamos a ver el creo, el más sin sentido el más feo que sea lo de comprar seguidores y toda esta cosa que creo que es una moda que creo que ha, se ha terminado entonces no 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 lo sé no lo sé pasamos del tema cuando yo empecé todo las redes sociales era de verdad muy pequeño ya tengo instagram prácticamente desde cuando tengo 15 años 14 años no sé desde cuando existe pero yo tenía una edad muy joven y y empecé a publicar mis fotos normales para hablar con mis amigos, para hablar con la gente que conocía al tiempo. Eh, todavía no existían historias ni vídeos ni nada, entonces eh, era mucho más estar en contacto con las personas. Después creciendo, me daba cuenta de cómo me gustaba publicar fotos, de cómo me gustaba editar mis fotos. Entonces, eh, como que comprando mi primera cámara, empezando a publicar mis primeros vídeos en YouTube, empezando también a publicar mi primera fotos en Instagram, mi dava conto di come questo poteva aver sido eh, fuerte en el momento in cui muchas persone eh, empezaron a, a crecer, a essere lo primero influencer, lo primero creatori digitales. Entonces, questo siempre ha sido como una missione, un obiettivo. Así che, per moltissimo tempo, anni, tutti i días, pubblicando foto, pubblicando contenuto, pubblicando story, desde quando empezaron a fare la per para mí era come algo normale. Un abito, e eh, star todos i días ahí pubblicando, haciendo cosa. Hasta il momento in cui durante il COVID. Eh, mi ricordo che stavo in, in un quarto molto chiquito, un quarto stava, che mi che mi stava, che mi stava, che qui in che e stava, che mi che mi di me mi stava, che 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 mi come funzionava mi stava, che 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 mi stava, me doy cuenta de cómo todo tenía más sentido. En el sentido que yo pensaba y decía, ¿por qué un vídeo va más fuerte que otro? Y antes de pensar a la suerte, muchas veces no es cuestión de suerte, muchas veces es cuestión de lo que puede gustar a la gente, de lo que es viral y de tantas cosas. Por ejemplo, al tiempo y no sabía que teniendo más me gusta podía tener más comentarios, si a tener más comentarios podías tener más veces compartidos tu vídeo, entonces el vídeo iba a ser siempre más viral. Pues lo diréis, ora è normale questo, però al tempo non lo era e io fui una delle persone che ha iniziato a studiare la piattaforma di TikTok e durante il Covid ha iniziato a esplodere in una maniera molto impressionante. Io mi ricordo che ho potuto fare anche 10.000 20.000 persone in un giorno in TikTok, che questo è cresciuto, questo è cresciuto e llegando a un totale di un milione di persone in molto breve tempo va a haber puede ser dos meses un mes y medio y después esto creciendo esto me cambió la vida esto me cambió la vida porque desde que prácticamente me había quedado sin trabajo Eh, per colpa del covid stavo in mio quarto e potevo guadagnare nero, potevo ricevere proposte e tutte queste cose e inoltre che guadagnavo dinero eh, anche con la piattaforma misma e eh, questo eh, fu per me come un, un cambio fu come per me un logro però questo logro eh, me lo ha portato tanto tempo e credo che al final quando eh, non Te estudias bien o no te concentras bien en tu público y piensas solamente a los números porque en este momento yo pensaba solamente a los números, pensaba a ganar dinero, pensaba a crecer, pensaba a dejarme ver de la persona eh, con tren de TikTok que podía hacer baile, podía hacer uh, vídeo eh, de modelaje, podía hacer vídeo tontos. Eh, esto me dejó crecer pero me perdí el enfoque en lo que me gustaba efectivamente, que ha sido siempre la fotografía y el y por esta razón, muchas de las veces en la cual he empezado a dedicarme un poquito más a mis pasiones, a mi trabajo actual, que son la fotografía, el videomaking aquí en YouTube, no han sido tan apreciadas como lo era mi contenido pasado. Y esto es un problema en la cual la gente se pierde un poquito. Sobre todo los creadores de hoy en día piensan sobre todo que es muy importante tener mucha visibilidad, moltissima visualizzazione, moltissimo mi piace e io lo capisco che a volte può essere super difficile conseguir e tener la, la suerte, a volte per questione dell'algoritmo che que tu contenuto sia impucato in tutto il mondo. Però io mi sono dato conto che nel momento in cui ho iniziato a pubblicare anche lo che facevo in TikTok e in mi Instagram, ahí fue come un boom. Conseguivo a fare video che apparentemente realizzavano un milione di visualizzazioni al giorno. un millón de visualizaciones al día y el vídeo que más hizo era un vídeo que hizo 45 46 millones millones de visualizaciones en muy poco tiempo, no estoy hablando de muchísimo tiempo, estoy hablando puede ser de un mes, entonces imaginaros la cantidad de personas que entraban en mi cuenta, que me iban a estudiar, me iban a ver otro foto, otro vídeo, entonces todo el engagement era súper alto y esto, en el momento en el cual te pasa, es una cosa que tú dices te sientes espectacular, te sientes fuerte, te sientes súper popular y como una sensación de la cual nos hemos acostumbrado a tener, porque es tan fuerte que cuando te llegan no tienes más el control. Y además, imaginaros que en el momento en el cual esto me pasó, me pasaron también propuestas de trabajo eh, donde podía haber ganado mucho dinero, alguna le acepté, alguna no. Pero imaginaros que tú estás ahí en tu casa haciendo tu vídeo, ganando seguidores todo el día, de una manera increíble, que te llaman para hacer, por ejemplo, una publicidad en televisión en Turquía, eh, con todo pagado. Y yo lo hice, me fui ahí, realicé este spot publicitario por una marca de moda allí en Turquía y fue una experiencia única, fue una experiencia muy bonita. Pero claro, si ahora pienso a todo este número, a todo este éxito, tú me preguntarás, Danilo, ¿eres feliz de esto? Yo te digo, lo soy, porque esto creo que ha sido un paso, ha sido algo que me ha dejado eh, esta lección clara. Pero si te digo, si a mí me gustaría cambiar esto, volver un poquito atrás, volver a tener, eh, no te digo cero, pero volver a tener simplemente las personas que han creado eh, y que me han ayudado, que me han soportado mi community desde cuando he empezado a hacer fotografía y videomaking, yo tendría solamente esta persona. No me importaría nada del millón de personas, porque yo quiero personas reales que aprecian mi trabajo, que aprecian lo que yo hago realmente y no personas que están ahí en el momento en la cual publico por ejemplo, una foto que pueda ser una foto un poquito más eh, menos artística, más concentrada sobre mí, esto va a tener más éxito. Pero eso es así para todos, eso es así para todos los creadores, para todas las personas. Cuando hay personas que están más concentradas en ti, más en lo que tú haces, esto va a ser siempre así y yo me doy cuenta eh, y me doy una, una conclusión que al final yo esto no lo puedo cambiar solamente lo que puedo cambiar es la actitud hacia esto, la creación de contenido, el focus que le voy a dar por esta razón estoy haciendo este vídeo que no es un vídeo que suele hacer hablar a vosotros con total sinceridad explicando el porqué un millón de followers en Instagram o cuatro millones de followers en TikTok no sirven a nada servono semplicemente a darti un'adrenalina di più, servono, per esempio, a darti di più, a poterte lasciare vivere totalmente le reti sociali. Ma arriva un punto nel quale sei anche stanco di vedere numeri enormi e non essere riconoscente anche del tuo lavoro. Così se sei un giovane creatore, o se eres un creador che sta lavorando duro e piensa e dice, non tengo un milione di persone in Instagram, non tengo la verificazione azul non tengo tanta persona que me ven, da igual, da igual, porque al final te lo estoy contando yo, que a mí me ha pasado la suerte que tú quieres, la suerte que tú eh, esperas que te llegue, yo la tuve, la he tenido y podría tener, seguirla teniendo, pero que a mí no me importa. No me importa, lo que quiero es crear mi community, lo que quiero, lo que estoy enfocado a hacer es estar aquí en YouTube a crear mi community, a crear vídeo, a contar experiencias, a viajar por el mundo y a través de mi cámara ser el más eh, entretenido posible para vosotros y sobre todo llegar dentro de la casa de la persona, no por mi aspecto físico, no tanto por eh, contenido viral que va viral así. Mas, sobre todo porque quiero ser una persona y un creador, inspiraciones y también yo imparar de otros creadores a mejorarme, a mejorar mi skill. Así que esta es la razón del por qué, probablemente, eh, eh, tú estás viendo este vídeo ahora, yo lo habré hecho, pero voy a desactivar esta cuenta, la voy a borrar. 4 millones de personas, eh, no pasa nada. Eh, por muchas personas, sería una locura hacerlo, para mí no. Y Instagram no lo no quiero quitar porque yo sé que en Instagram, muchísima personas, muchísima más que respecto a ahí me han siempre supportado, me han siempre apoyado. Y yo sé que esta, eh, esta, esta cosa, esta community puede ser siempre más fuerte. Así que nada, espero que te sea claro el mensaje. Y me gustaría saber cosa pensáis vosotros aquí abajo en los comentarios. Y nada, dejar un me gusta, suscribiros para apoyar mi cuenta de youtube y sobre todo estáis listo porque eh, como hablaré en un próximo vídeo todo mi enfoque se mueve se muda aquí en youtube así que habrá un cambio habrá muchísima más uh, concentración aquí y ya está así que nada nos vemos a un próximo vídeo y no te olvides de pensar e enfocarte en uh, la calidad. Que es más importante que la cantidad. Un solo pau.